es todo un personaje dentro de todos los discípulos del Señor. Y yo puedo sintetizar y simplificar la personalidad de Pedro en una sola palabra: impulsivo. Así era Pedro. Pedro era de aquellas personas, o es de, como muchos de nosotros, que primero actuamos y después pensamos. Una persona reaccionaria que al mínimo estímulo estalla. Podemos decir entonces que Pedro era de esa persona de mecha corta, que enciende, que estalla, que explota de una vez. Pero vamos a ver, a la luz de la palabra de Dios, si esa personalidad, que era lo que distinguía a Pedro, el Señor la anuló, o esa personalidad, al Pedro estar cerca del Señor, se aprovechó para hacer grandes cosas para el Señor. O sea, ser impulsivo puede constituirse en malo o bueno, dependiendo cuán cerca o cuán lejos nosotros estemos del Señor. Así que vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos habla acerca de ese Pedro impulsivo, de ese Pedro que tanto se habla en los Evangelios. Les invito, por favor, hermanos, que vayamos al libro de Mateo, capítulo 14. Y aquí, en este pasaje, nosotros vamos a ver algunos datos interesantes, precisamente después que el Señor alimenta a más de 5,000 personas. Mateo, capítulo 14, y vamos a estar viendo con detalle lo que nos dicen los versículos del 22 en adelante. Y dice así la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver al fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Los evangelios, como nosotros conocemos, se pueden clasificar en los primeros tres, les llamamos evangelios sinópticos. La palabra sinóptico significa, es una palabra griega que significa ver juntos, porque Mateo, Marcos y Lucas escriben más o menos desde la misma perspectiva, porque Lucas y Mateo se alimentan de Marcos, pero los tres se alimentan de una fuente llamada Q. Entonces vamos a ver que Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas semejanzas. Pero hay eventos que se dan en la vida de Jesús y en los discípulos que los cuatro evangelios los registran. Y uno de estos eventos es la alimentación de las 5,000 personas. El texto nos dice que comieron 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. No se contabilizaban en aquella época. Por lo tanto, tenemos que asumir que eran mucho más de ahí. Un montón de personas, probablemente 15,000, 22,000. Otros llegan a decir que hasta 30,000 personas pudieron haber allí. Ese evento es registrado por los cuatro. Y Marcos agrega detalles y Juan agrega detalles acerca de ese pasaje. Por ejemplo, ambos evangelios, Marcos y Juan, nos agregan dos cosas más. Marcos agrega que cuando Jesús hizo a los discípulos ir adelante
para que le esperaran en el otro lugar, atravesando el mar de Galilea, dice que cuando vino el viento contrario, que ellos estaban a punto de morir, dice la Escritura que Jesús lo veía remar. ¡Qué gran aliento me da ese texto! Porque cuando yo estoy en prueba, estoy en dificultades, yo sé que el Señor no está desconectado de mí, que Él me está viendo, que Él tiene control. Incluso algunos creyentes llegan a orar diciendo: ¡Oh Señor, toma control de esta situación! ¿Y qué indica esta oración? Como que el Señor perdió el control en algún momento. Y que nosotros estamos pasando por pruebas, en sufrimiento, y el Señor, ¿y dónde está el control? Que no lo encontré. Hermano, no es así. Dios siempre tiene control de todas las cosas, y este pasaje evidencia que el Señor lo estaba viendo remar. Juan agrega otro detalle con relación a la reacción de la gente cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Óigame, el ministerio de Jesús fue sumamente relevante, tomando en cuenta que en aquellos tiempos no había televisión, no había radio, no había periódico, no había correos electrónicos, no había internet, no había nada de eso. Tomando en cuenta que Jesús tuvo solamente aproximadamente 3 años de vida pública. Y todo eso sirvió para alterar el rumbo de la historia. Pero no es para menos. Jesús podía hablar como nadie hablaba. Cuando Jesús terminó de hablar el Sermón del Monte, los que le escucharon decía: ¡Wow! Habla como quien tiene autoridad. Se sorprendían, desde que Jesús tenía 12 años, se sorprendían por la manera de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hablaba como nadie, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, liberaba a los que estaban poseídos por demonios. ¿Qué es lo único que le faltaba a Cristo? Multiplicar los alimentos, alimentar a la gente de manera gratuita. Por lo tanto, según el relato de Juan, cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, lo tomaron porque querían hacerlo rey. Claro, si ya Jesús estaba resolviendo todos sus problemas, liberaba a los demonios, hablaba como nadie hablaba, sanaba a los enfermos y ahora también nos da alimento, este es el rey que necesitamos. Y dice la palabra del Señor que querían hacerlo rey, y Jesús a los primeros que dispersó, ¿a quiénes fueron? A los discípulos. Probablemente porque los discípulos eran los que estaban animando a la multitud para que Jesucristo aceptara ser rey. Entonces, cuando nosotros venimos y encajamos todo esto, nos damos cuenta de algo, de que el evento de cuando Jesús camina sobre el mar pasó justamente después de la multiplicación de los panes y de los peces, porque los evangelistas que los registran lo ponen justamente después. Entonces vemos que ya los discípulos están en el mar de Galilea. Mateo, Marcos y Juan le dicen mar de Galilea. Lucas le dice el lago de Galilea. Y esto es porque los discípulos se lo encontraban grande, 35 kilómetros por 30 kilómetros, es lo que tiene el mar de Galilea, lago de Galilea, lago de Genezaret, mar de Tiberíades, como le podemos decir indistintamente. Pero ellos se lo encontraban grande. La economía de toda aquella región giraba, orbitaba en torno a aquel mar, aquel lago, pero realmente es un lago. Tenía más de 70 puertos comerciales en los días de Cristo, y ellos se sentían muy orgullosos. Su vida giraba en torno allí. Jesucristo hizo su morada allí a la orilla del lago de Galilea, en Capernaum, y ellos le decían el lago de Galilea. Pero Lucas no era judío, era griego, y Lucas había navegado por el mar Mediterráneo. Por lo tanto, Lucas decía: no, eso no es un mar, eso es un lago. Y lo cierto es que está por 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de montañas. Y cuando viene el viento frío del mar Mediterráneo y choca con el vapor que sale del lago de Galilea, pues se arman tormentas repentinas. Y aquella noche vino una tormenta repentina, pero aquella fue diferente. Porque a pesar de toda la astucia de ellos, ellos no pudieron poder lidiar y enfrentar aquella naturaleza indomable, y pensaba que iban a morir y ya habían perdido toda esperanza, cuando en medio de aquel caos de la naturaleza aparece la figura serena de nuestro Señor Jesucristo caminando sobre las aguas.
El viento estaba alborotado, las olas estaban incontrolables, aquel ruido ensordecedor que llenaba de miedo y de pavor a todos los discípulos no perturbaban la figura serena de Cristo. Y allí viene Jesús caminando sobre las aguas, y algunos critican el hecho de que los discípulos dijeran: un fantasma gritando de miedo, lo último que nos faltaba es que, como si todo esto fuera poco, ahora viniera un fantasma. Pero estaba oscuro. No había luna, no había sol, no había estrella. Simplemente veían el reflejo de algo que caminaba sobre las aguas. Y Jesús les dijo estas palabras: yo soy, no temáis, tened ánimo. Y la palabra de Jesús fue lo que le trajo calma a ellos, aunque Jesús no calmó la tempestad. Pero gloria a Dios. Es la palabra del Señor la que nos da firmeza, la que nos da esperanza, la que nos da aliento. Jesús no calmó la tempestad, el viento no cesó, las olas no bajaron, sino que siguieron. Pero las palabras de Cristo los llenó de ánimo, los llenó de esperanza. Dijeron: estamos a salvo porque el Señor está aquí. Es la palabra de Dios, no es lo que alguien se pueda soñar o lo que alguien viera o lo que alguien le diga. Es la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En los momentos de prueba recuerde la palabra, en los momentos de tentación recuerde la palabra del Señor. ¿Cuántos discípulos estaban en la barca? Probablemente todos. ¿Y quién fue que habló? Pedro. Si eres tú, y esa expresión de Pedro no es una expresión de duda, al contrario, lo primero que vemos en esta cercanía que Pedro estaba teniendo con Cristo es que el que está cerca del Señor tiene mucha fe. Y es lo primero que se destaca aquí en esta vida de Pedro: la fe de Pedro. Pedro lo que le está diciendo al Señor, no es dudando del Señor. Pedro lo que está diciendo: si tú eres Cristo, yo podré caminar sobre las aguas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro no está dudando. Si tú eres el Señor, bueno, si tú eres el Señor, si la voz del que yo estoy oyendo es la de Dios, es la de nuestro Señor y Salvador, entonces yo podré caminar sobre las aguas. ¿Y cuántos discípulos había? Había más. ¿Y quién fue el que habló primero? Pedro. ¿Y quién fue el que salió de la embarcación? Pedro. Así era él de impulsivo. Pero en vez de fijarnos en que Pedro después se hundió, lo que tenemos que fijarnos es que Pedro hizo algo que ninguno de ellos hicieron, y fue caminar sobre las aguas. Porque Pedro tenía una fe profunda en el Señor, y él sabía que si el Señor le daba la orden de caminar sobre las aguas, él iba a caminar sobre las aguas, iba a desafiar la naturaleza. Esa es la fe. La fe que mueve montaña, la fe que puede hacer lo posible, lo imposible y lo posible, imposible. La fe que abre puertas y la fe que cierra puertas. Esa es la fe que nosotros tenemos que imitar, como lo hizo Pedro. Pedro estaba cerca del Señor en medio del caos, en medio de la confusión, de la intriga, del miedo. Pedro pudo caminar sobre las aguas porque él sabía que si Cristo lo respaldaba, él podía hacerlo. La fe de Pedro. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradarle. No podemos relacionarnos con Dios si no desarrollamos esa fe. Pero la fe del Señor viene de la misma fuente donde vino la fe de Pedro. La fe de Pedro vino por lo que el Señor le dijo, por su palabra. Para él fue oral, pero para nosotros es escrita. ¿Y qué dice la palabra? Así pues que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Dios manda y nosotros hacemos. Dios dice y nosotros confiamos. Dios declara y nosotros esperamos. Por la palabra del Señor. Es nuestra lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es ella la que me da la pauta de lo que yo tengo que hacer y de lo que no debo de hacer. Pedro se destaca por su fe en la palabra de nuestro Señor. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué pudo caminar sobre las aguas? Porque estaba cerca de Jesús. Sin fe es imposible agradarle.
hay historias majestuosas y extraordinarias acerca de personas que tenían fe. Una de estas historias es acerca de un gran siervo de Dios, George Mueller. George Mueller desarrolló muchos orfanatos en la Inglaterra victoriana. Niños huérfanos, niños que tenían que trabajar en fábricas, niños que eran explotados, eran niños que él recogía y lo llevaba a su orfanato. Y siempre decía que el Señor le iba a proveer todo, porque el Señor se lo había prometido. Eso es fe. Porque muchas veces las circunstancias como que atentan en nuestras debilidades en relación a las promesas del Señor. Y justamente una noche antes de ellos acostar a los niños, uno de sus asistentes le dijo: Pastor Mueller, para mañana no tenemos pan ni tenemos leche. Y él le dijo: Dios va a proveer. Los niños se acostaron y amaneció. Y al otro día por la mañana, ya amanecido, le dice el asistente: Pastor Mueller, ¿usted recuerda? Sí, no hay pan ni hay leche, pero Dios va a proveer. Levantaron a los niños, hicieron el devocional, juntaron a los niños en torno a las mesas para comer. Y el cocinero viene y le dice: Pastor Mueller, no tenemos ni pan ni leche, el Señor va a proveer. Es muy difícil a veces confiar cuando no tenemos nada. Muchas veces decimos: no, yo ando por fe, pero tengo una cuenta de banco ahí que me respalda. Yo ando por fe y yo sé que yo voy a llegar, pero confiamos en elementos humanos para esto. Y la fe no es fe hasta que no sea lo único que nos sostenga. Nuestra fe es puesta a prueba cuando nosotros no tenemos control de las circunstancias. Muchas veces tenemos fe, pero tenemos cierto control. Pero fe es fe hasta que nosotros no tengamos control de nada y estemos a la deriva de la voluntad de Dios. Ahí es que se prueba la fe. Cuando el médico da un diagnóstico reservado y nos dice: no me gusta lo que veo, entonces confiamos. Eso es fe. Fe es que nosotros comenzamos a orar por nuestros familiares para que Dios obre en sus vidas y los traiga. A veces vemos personas que son apáticas a las cosas de Dios. A veces nosotros incluso seleccionamos: este se puede convertir, pero aquel no. Pero fe es que Dios puede mover cualquier corazón. Si movió el corazón de Pedro, si movió el corazón de los discípulos, si movió mi corazón, puede cambiar cualquier corazón. El pastor Mueller dice: vamos a orar para dar gracias al Señor por los alimentos. Los asistentes lo miran con cierta incredulidad, pero cierran los ojos. Los niños ponen sus manos juntas y hacen la oración que hacían cada mañana, dándole gracias a Dios por los alimentos. Pero allí no había alimento, no había nada en la despensa. Mueller solamente alzó sus ojos a los cielos y dijo: Señor, yo confío en tu promesa. En tu promesa de que me diste este orfanato y que tenemos que alimentar a los niños. Yo puedo pasar hambre, a mí no me importa, pero es por ellos, Señor. Y cuando terminó la oración, tocaron la puerta muy temprano en la mañana. Dos carretas chocaron, un panadero y un lechero. Y en medio del alboroto y la discusión, en lo que se ponían de acuerdo, dijeron: vamos a darle esta leche y vamos a darle estos panes al orfanato, en lo que nosotros nos ponemos de acuerdo. Dios obra por medio de la fe. Y estas son historias verdaderas y reales de personas que están cerca de Dios. Personas que están cerca de Dios son personas de fe. Ante la adversidad, ante las imposibilidades, estas personas se crecen. Y si estamos cerca de Dios, nosotros también podemos crecernos y caminar sobre las aguas de la vida, aun cuando nadie puede hacerlo. Pero si el Señor está con nosotros, podemos hacerlo. Se destaca la fe de Pedro. Lo segundo que nosotros vemos en la vida de Pedro, lo encontramos en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 16. Ya
hablábamos anteriormente de la totalidad de los discípulos. Pero dentro de todos esos discípulos, Jesús tenía un círculo de intimidad. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Ellos presenciaron muchas cosas de Jesús que Jesús les motivó para que guardaran la discreción y que no le dijeran nada a nadie. Y esta es una. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ellos están en un momento de intimidad. Y Jesús le hace una pregunta. Y esta pregunta debe provocarnos otra pregunta a nosotros. Cuando uno pregunta algo, ¿por qué es? Porque uno no sabe. Normalmente es así. Pero creemos nosotros que Jesús no sabía lo que ellos pensaban. Claro, eso es otro tema. Pero te lo doy para que ustedes lo mediten. Si Jesús sabía lo que ellos pensaban, entonces ¿por qué le pregunta? Pudiéramos decir algunas cosas así rápidamente. Podemos decir que en un equipo de trabajo la opinión de todos vale. Podíamos decir que en un equipo de trabajo todo lo que nosotros hacemos es importante. Y así sucesivamente. El caso es que Jesús, ¿a quién le hace la pregunta? ¿O a quiénes le hace la pregunta? ¿A los discípulos que estaban ahí? ¿Quién responde la pregunta? Pedro. ¿Otra vez? El impulsivo. Había más discípulos. Y Jesús le dice: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero después gira la pregunta a una pregunta más específica. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y es Pedro nuevamente el que responde. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto nos revela una segunda característica de Pedro, y era la manera de hablar de Pedro. Primero vimos la fe de Pedro caminando sobre las aguas. Ahora vemos la manera sabia de hablar de Pedro. Pero vemos que Pedro habla sabiamente porque está cerca del Señor. Mi copa está rebosando, dice el Salmo 23. Cuando estamos cerca del Señor, nuestra copa está rebosando. De la abundancia del corazón habla la boca. Y dice nuestro Señor Jesucristo que Pedro dijo eso porque el Padre se lo reveló. Cuando nosotros cotejamos esto con algunos textos de las Escrituras, vamos a ver que eso es normal. Dice el Salmo 25, 14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La palabra comunión en ese pasaje del libro de los Salmos es exactamente la palabra íntima. Intimidad y comunión en ese texto significa exactamente lo mismo. Lo que quiere decir que en el texto original lo que dice la comunión, comunión, pero al traducirlo no se ve bien. Entonces se buscan palabras sinónimas. ¿Por qué? Porque tiene una fuerza en el idioma original que para nosotros no la tiene. Pero lo que quiere decir es que es una perfecta comunión, una comunión estrecha, una comunión muy cercana. Y lo que dice el salmista es que la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen. Este pasaje habla de la cercanía que nosotros debemos tener con el Señor. Un creyente, para que funcione, no puede estar lejos de Dios, tiene que estar cerca del Padre. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Pero Dios acepta que nosotros nos le acerquemos si nosotros guardamos
temor a Él. Y la palabra temor implica dos cosas: es miedo a Dios y es reverencia a Dios. Y yo le tengo miedo a Dios, porque yo conozco la palabra de Dios, yo conozco la Escritura. La Escritura dice que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Sobre los hijos de desobediencia. Yo leo eso y a mí me da miedo. Tengo miedo de pecar y de pecar deliberadamente, porque yo sé que soy un hijo de Dios. Y yo no quiero que la ira de Dios venga sobre mí. Eso me da miedo. Si usted es hijo de Dios, si usted se considera un creyente y está viviendo una vida pecaminosa, tenga cuidado que la ira de Dios puede venir sobre usted. De ese tema no se habla hoy en día. Se habla de las bendiciones de Dios, de la prosperidad que da Dios, pero no hablamos de que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo le tengo miedo a esas declaraciones de las Escrituras, porque yo sé que se cumplen. Que Dios azota y disciplina a todo aquel que le recibe por hijo. Y el que no recibe la disciplina del Señor es porque es bastardo y no hijo. Un creyente no puede pasarse la vida entera pecando, pecando, pecando deliberadamente y que no pase nada. Si no pasa nada, entonces le invitamos a recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Yo le tengo miedo a Dios. Y en este texto, la palabra temor significa miedo, pero la palabra temor también significa reverencia al nombre de Cristo. El Señor nos dice: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Pero no es para hacernos los graciosos, no es para venir entonces y nosotros manejarnos con Dios como nosotros queramos. Los discípulos tenían reverencia al Señor, los judíos como nación tenían reverencia a Dios. Ni siquiera el nombre de Dios pronunciaban, de tan santo que es el nombre de Dios. En una ocasión allá hablaba yo con un hermano de una congregación, de otra congregación, y él me daba un testimonio del amor de Dios. Y él me decía: todo lo que yo le pido a Chu, Chu me lo da. Y yo no estoy cayendo en cuenta. Y él me dice: no, que Chu es tan bueno conmigo, hasta que yo digo: óyeme, ¿y quién es Chu? Me dice: Jesús. Así que yo le digo, yo le dije: déjame quitárteme del lado, no vaya a ser que me salpique la sangre cuando caiga un rayo del cielo. ¿Cómo puede ser posible que te vas a manejar con el Señor de una manera tan trivial y tan liviana? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de los escuadrones de Israel. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Creador de todo el universo, conocido y no conocido. ¿Cómo vamos a manejarnos con Dios de esta manera? Dios nos dice: acercaos confiadamente, pero manteniendo el respeto y la reverencia a Dios. La forma de alabanza de muchas iglesias implica que no hay respeto a Dios. Dicen: quiero darle a Dios lo mejor. Pero no le están dando lo mejor a Dios. Le están dando a Dios lo que le dan a los hombres. Dios es un Dios que solamente se relaciona con nosotros cuando nosotros observamos sus condiciones. No somos nosotros los que ponemos las condiciones para relacionarnos con Él. Pedro se benefició de estar cerca del Señor, porque se estaba relacionando con el Señor de acuerdo a sus condiciones. ¿Cómo termina el Salmo? Y a ellos les hará conocer su pacto. Es decir, al que está cerca del Señor, con reverencia, con temor, Dios entonces les revela su voluntad, les revela su pacto, les revela su consejo. Por eso es que el Señor Jesús elogia a Pedro, le dice: bienaventurado. Tú tuviste una bendición especial que no la tuvieron ninguno de estos que están aquí. Tú tienes una dicha especial. Tú eres más feliz que estos que están al lado tuyo, porque eso que tú dijiste te lo reveló el Padre. Y si el Padre se lo reveló, era porque Pedro estaba en una cercanía íntima con Él. Cuando estamos cerca del Señor, podemos decir cosas maravillosas.
Podemos decir que ninguna palabra corrompida va a salir de nuestra boca porque estamos cerca del Señor. Todo lo que salga de nuestra boca, de nuestros labios, será una expresión de lo que hay en el corazón. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, en los momentos de dificultad saldrá la palabra de Dios a flote. ¿De qué hablamos nosotros cuando nos juntamos? ¿Cuáles son los temas que nos apasionan? ¿Cuáles son las cosas que nos deleitan? ¿Qué es el tema de nuestra conversación? Cuando Jesús terminó de decir el Sermón del Monte, la gente se maravillaba. Se maravillan las personas cuando nosotros hablamos. Hay un reflejo, la gente puede decir, óyeme, eso que tú estás diciendo te lo reveló el Señor. Eso es palabra de Dios, eso es fuego del cielo que sale de tu boca. Pues Pedro estaba cerca del Señor y eso hizo. Pedro funcionaba cuando estaba cerca de Cristo. Pero vamos a ver dos características más de la vida de Pedro. Hemos visto la fe de Pedro, hemos visto la forma de hablar de Pedro, y ahora vamos a ver una tercera. Vámonos a Mateo capítulo 26. Y vamos a estar leyendo algunos versos relacionados con el arresto de Cristo. En realidad vamos a leer Mateo capítulo 26 y vamos a estar leyendo desde el versículo 47 en adelante. Vayan conmigo a las Escrituras, hermanos. Y dice aquí la palabra del Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigos, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Aquí en este pasaje de Mateo, no nos dice quién fue. No, nosotros conocemos la historia porque ya hemos leído ese pasaje muchas veces. Pero Mateo es un poco delicado en la manera de presentar los eventos bíblicos. Pero Juan no. Vámonos a Juan capítulo 21 y nosotros nos vamos a dar cuenta. Perdón, vamos a leer primero Juan 18 y después vamos a leer Juan 21 en la primera parte. Juan 18 nos habla de este episodio. Juan, como ustedes sabrán, es muy selectivo en sus historias, muy selecto. Pero aparte de selecto, Juan se caracteriza por dar detalles que tienen que ver con personajes. Lo que se refiere a nombres que otros evangelistas omiten. Juan es muy detallista. Miren lo que dice en Juan, capítulo 18, narrando el mismo evento. Vamos a leer desde el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y armas. ¿Ven la descripción de Juan? Más detallada. Versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Versículo 7. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a esto, para que se cumpliese aquello que había dicho: de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y el siervo se llamaba ¿cómo? Malco. ¿Ves todos los detalles? Nos da nombre, nos da cómo vinieron aquellos hombres acercándosele a Cristo.
y vemos el amor de Cristo. Cuando Judas se le acerca y le dice, salve maestro, Jesús le dice a Judas, ¿a qué vienes amigo? A los amigos se aman. Jesús seguía amando a Judas, aunque con un acto tan noble como un beso, estaba cometiendo el acto más infame, que es la traición. Jesús también muestra amor por sus discípulos, porque le dice a aquella turba, déjenlo ir a ellos. Ellos no tienen nada que ver con esto, es a mí a quien ustedes buscáis. ¿Y qué pasó? Dice aquí Mateo, en el capítulo 26, que Pedro le quitó la oreja. Eso no fue así. Como que da la impresión que vienen aquellos hombres armados y Pedro dice, mira, mira, no dejen ahí al maestro, venga, quítate esta orejita para que tú veas de qué yo soy capaz de hacer. Un misionero, y esto es verdad, me contó que estando él en su casa, un misionero norteamericano, estaba durmiendo en su habitación. Eso fue en los años 70. Y él te despierta porque siente que una mano se está metiendo por la ventana de su habitación para robarle la cartera que está encima de una mesa. Y él se da cuenta y lo que atina a hacer es agarrarle la mano al ladrón y decirle, eso no se hace. Y el ladrón le dio un jalón a la mano que al otro día parte del cuero de las manos estaban pegados a la ventana. ¿Ustedes creen que Pedro le dijo así, dame esa orejita? No. A mi modo de ver, Pedro le tiró a la cabeza. Y como aquel individuo quizás era más rápido que Pedro, solamente le agarró la oreja. Pero en este pasaje que siempre vemos como que Pedro quería, en su impulsividad, quería defender a Cristo. Pero esto es loable. Según los expertos, esta turba de hombres era aproximadamente de 500 hombres. Pedro está sacando su espada para enfrentarse a ellos porque ama a Jesús. Lo que quiere decir que Pedro desarrolló no solamente fe, no solamente sabiduría al hablar, sino también valor. Valor para enfrentarse a todos estos hombres. No es una lucha pareja, de seguro que Pedro iba a morir. Pero Pedro no murió por la promesa que había dicho Jesús sobre sus discípulos. De los que me diste, no perdí ninguno. Solamente por eso se salvó Pedro. Pero Pedro era un muerto seguro. Morir en el instante de desafiar aquella turba paramilitar. Pero eso hizo Pedro por el valor que tenía. Porque Pedro funcionaba cuando estaba cerca de Jesús. Ese valor de Pedro, de hacer cosas extraordinarias. Y es coherente, porque fe y valor van de la mano. Una persona que sea una persona de fe va a desarrollar valor. Una persona que sea una persona de valor es porque es una persona de fe. Y Pedro no midió las consecuencias. ¿Por qué? Porque él es impulsivo. Pero aquello es una muestra de que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Como le dijo el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé que, y sé muy valiente. Tenemos que ser valientes para enfrentar muchos adversarios que tenemos en la vida. Tenemos que ser valientes para decirle al jefe de nuestro departamento que nos dice que hablemos mentira y nosotros decimos, no, yo no voy a hablar mentira porque yo soy un creyente. Tenemos que ser valientes para hablarle del amor de Cristo a gente que son hostiles al Evangelio. Tenemos que ser valientes para mantenernos firmes en medio de tantas calamidades, de tanto desánimo que hay en el mundo de hoy. Tenemos que ser valientes para seguir creyendo en la palabra de Dios cuando muchos avergüenzan la palabra de Dios. Tenemos que ser valientes para mantenernos apegados a los principios bíblicos cuando este mundo los considera ridículo. Tenemos que ser valientes porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Nosotros somos hijos del Señor y el Señor y nosotros somos mayoría. No importa lo que venga ni cómo venga, seguimos adelante porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. La lucha no es contra nosotros, la lucha es contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenemos por qué temer ante la adversidad.
ante las pruebas de la vida, ante las situaciones que nos provocan el desvelo y hacen que nuestra noche parezca eterna. No tenemos por qué temer de eso. No tenemos por qué temer las amenazas de los hombres. Tú vienes a mí con espada, lanzas y jabalina, dijo David, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tenemos por qué temer. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria, dice la Escritura. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra los santos, contra los hijos de Dios, contra su iglesia. En Juan 21, desde el versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ese versículo 1 del capítulo 21 que acabamos de leer comienza con una declaración después de esto. Esta frase es un puente, es una transición entre lo que se ha dicho anteriormente y lo que se narra a continuación. Es un vínculo que une todo lo que ha pasado con lo que va a acontecer. Después de esto se refiere a todos los eventos relacionados con la muerte y resurrección de Cristo. O sea que no hay duda de que ellos, los discípulos todos, saben que Jesucristo es el Mesías, que es el Salvador. Ya lo vieron crucificado, pero también lo vieron resucitado y glorificado. Aquella mañana, probablemente ya cayendo la tarde, probablemente, y es lo que más pienso, que era ya de tarde, estaban juntos allí. Y Pedro, otra vez, ¿cuántos discípulos había allí? 7. ¿Y quién dice, voy a pescar? Pedro. ¿Pero qué le dice Jesús a Pedro cuando lo recluta para ser su discípulo? Venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Pero Pedro vuelve a pescar peces y Jesús no está ahí. Lo que quiere decir que la decisión de Pedro es desafortunada. Sigue siendo impulsivo, pero como Jesús no está cerca, su decisión es correcta. Porque Pedro funciona bien cuando está cerca de Jesús. ¿Y cómo le fue en aquella pesca? No pudieron pescar nada, porque la decisión fue incorrecta. No era que estaba malo pescar, porque ellos lo hicieron en otras ocasiones. Pero Jesús estaba cerca, pero en esta ocasión Jesús no dio la autorización de ir a pescar, pero Pedro tomó la decisión. ¿Había más discípulos allí? Claro que había más discípulos, pero ¿quién tomó la decisión? Pedro otra vez. Miren lo de Juan. Ya dijimos que Juan es muy selectivo en sus historias y también es muy detallista. Miren lo que dice Juan, hablando acerca de la tripulación de esta embarcación. Dice, estaban juntos, no dice Pedro, no dice Simón. ¿Qué dice? Simón Pedro, para que no haya duda de que es él. Tomás llamado el Dídimo, no dice Tomás, dice Tomás llamado el Dídimo, para que no haya duda. La palabra Dídimo significa mellizo, lo que quiere decir que Tomás tenía un mellizo. Natanael, ¿cualquier Natanael? No, el de Caná de Galilea, para que no haya duda. Y los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Jacobo y Juan. ¿Y quién escribió el libro? Juan. Ah, no se menciona el nombre. Como que nosotros no nos vamos a dar cuenta que era Juan que estaba ahí en la barca también. Él es muy selectivo y muy descriptivo cuando se trata de otro, pero cuando se trata de él, él no lo es. Y dice otro más de sus discípulos, que no sabemos quiénes eran. Pero estoy seguro que Juan lo omite a propósito. Después en otras ocasiones pudiéramos hablar de eso, pero el caso es que aquella noche no pescaron nada y después se desarrollan una serie de situaciones porque Jesús se le aparece en la orilla a ellos al amanecer y le dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? La versión Biblia de las Américas dice, ¿tienen peces? ¿Tienen comida? Y ellos le dicen, no. De una manera
indiferente, porque no saben que es Jesús. Pero es Juan el que dice, porque todavía Juan no quiere decir que él estaba en la barca, no, le da vergüenza en su descripción decir que él está en la barca. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Juan. Juan no quiere decir que está en la barca. Lo más fácil no era decir, y yo le dije a Pedro, como autor del libro, ¿no? Es el Señor, Simón, le dice Juan. Simón, el que está en la orilla, es Cristo. Ya vemos que había 7 personas en la barca. ¿Y qué hizo Pedro? Dice la palabra de Dios que entonces Pedro se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Y cómo llegaron los otros discípulos a la orilla? En la embarcación. Pero Pedro no se aguantó. Cuando supo que era Cristo, se tiró y se fue nadando hasta la orilla para encontrarse con Jesús. Los otros discípulos, que no eran impulsivos, entendieron que si ellos tenían una embarcación, ¿para qué irse nadando? Y se fueron remando hasta la orilla. Ese era Pedro. Y entonces aquí comienza una conversación entre Pedro y Jesús, que no vamos a dar los detalles etimológicos de la conversación, entre el juego de palabras que hay, pero el caso es que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuántas veces negó Pedro a Cristo? 3 veces. ¿Cuántas veces le dijo que le amaba? La cuenta está salda. En la misma intensidad que negó, en esa misma intensidad está diciendo que lo amaba. Porque Pedro funcionaba cuando estaba cerca de Jesús. Entonces aquí ya no solamente estamos viendo la fe de Pedro, no estamos viendo la forma de hablar de Pedro, no estamos viendo el valor de Pedro, sino que también estamos viendo el amor de Pedro. La forma enfática en que Pedro al final le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, te amo. Y no solamente lo dijo, sino que con su vida lo demostró. Y fue Pedro que dio aquel primer sermón memorable en el día de Pentecostés, 3,000 personas. Fue Pedro el que dio el segundo sermón memorable, se convirtieron 5,000 personas. Ese es Pedro. Sin embargo, cuando a Pedro le quitaban a Jesús, no funcionaba. Arrestaron a Cristo. Ya Jesús no estaba cerca de Pedro. Y le dicen: tú pareces un discípulo de Jesús. No, yo no soy discípulo de él. Después vuelven y le preguntan, pero hasta tu forma de hablar, tu gesto. Y 3 veces le dijeron que si era discípulo de Jesús. ¿Y qué respondió Pedro? No conozco a tal hombre. Y después lo negó con maldiciones. ¿Pero estaba Jesús cerca de Pedro? No. Porque Pedro solamente funcionaba cuando estaba cerca de Jesús. Mis hermanos, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta vida de Pedro? Que la cercanía con Dios hace que vivamos con propósito. Mientras Pedro se mantenía cerca de Jesús, él funcionaba. Cuando Pedro se alejaba de Jesús, no funcionaba. Y así somos nosotros. Queremos funcionar bien, queremos vivir con propósito, queremos ser dirigidos por el Señor, queremos dar fruto, estemos cerca del Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice la Escritura. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separado de mí, ¿qué dice la Biblia? Nada podéis hacer. No podemos hacer nada si estamos separados del Señor. Nuestra savia, nuestra sustancia es la sustancia de Cristo. Nos alimentamos de Él. Tenemos que estar pegados a Él para que podamos funcionar, para que podamos ser de bendición, para que podamos hacer la diferencia, para hacer luz donde nosotros estemos. Tenemos que estar cerca de Jesús. Y obviamente aquel que no le ha entregado su vida a Jesús, lejos está de funcionar bien.
lejos está de encontrar propósito en la vida, lejos está de hallarle significado y sentido a su existencia, porque solamente encontramos eso cuando comenzamos a caminar con el Señor. Y comenzamos a caminar con el Señor cuando entendemos que Dios es un Dios de amor, que Dios nos ama, que Dios tiene propósito en nuestras vidas, que puede disciplinarnos, pero esa disciplina es para acercarnos a Él. Cuando una persona entiende que Dios es amor, que Dios está esperándole con los brazos abiertos para dirigirle, para bendecirle, pero sobre todo para salvarle, esa es una expresión del amor de Dios. Cuando una persona entiende el amor de Dios, pero también entiende que no se puede beneficiar totalmente de ese amor porque es pecador. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y si usted está aquí en esta mañana, es porque Dios en su amor le permitió venir, pero usted debe reconocer que hay pecado. No sea simpatizante de Cristo, sea un militante de Cristo. Reconozca que hay pecado, que hay una pared que le separa de Dios, que solamente se desploma cuando usted confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor de su vida. Ese es el Evangelio, el amor de Dios, el pecado del hombre, la obra de Cristo y la decisión de arrepentimiento de aquel que no le tiene. Solamente así podrá funcionar en esta vida. Este mundo no funciona bien porque está lejos de Dios. Ni siquiera la vida religiosa nos garantiza que nosotros podamos estar cerca de Dios. El Señor dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay propósito, no hay gozo. Hay creyentes, hay personas que son auténticos creyentes, pero han perdido el gozo de su salvación porque están pasando por tramos en su vida donde están lejos de Dios. Yo como creyente pasé por ese tramo de sequía, de esterilidad, donde yo no daba fruto, donde era apático, donde no me deleitaba en la presencia del Señor. Pero entendí, al igual que el hijo pródigo que estaba lejos del padre, y cuando el hijo pródigo estaba lejos del padre, vivía sin propósito, vivía entre las mezquindades y las mazmorras de la vida. Pero cuando regresó al padre, comenzó a verse el fruto, comenzó a destacarse como hijo de él. Le pusieron un anillo, le pusieron ropa nueva, le pusieron calzado en los pies, le bañaron, le limpiaron y se hizo fiesta. ¿Quiere que tu vida sea una fiesta constante? Entonces tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que estar cerca del Señor. La vida cristiana es una vida victoriosa, es una vida de gozo, es una vida donde nosotros vemos la mano de Dios obrando. Pero para que así sea, tenemos que estar cerca de Él. La lección de Pedro nos debe decir que no importa quién tú creas que sea. Hay gente que se sienten, al menos en las iglesias, que porque yo no estudié, los discípulos no eran muy doctos, que digamos. Dice en el libro de los Hechos que el pueblo decía: estos son hombres sin letras y del vulgo. Pero ¿qué dice después? Reconocían que habían estado con Jesús. Jesús es lo único que nosotros necesitamos, no necesitamos más nada. Y su Espíritu Santo nos guiará de acuerdo a su voluntad. Si usted está cansado, está cansada, hay esperanza en Jesús. Podemos funcionar muy bien cuando estamos cerca de Él. ¿Cómo murió Pedro? La tradición dice que Pedro murió crucificado. Y estando crucificado dijo: no merezco morir igual que mi maestro. Póngame a boca abajo. Y así se dice que murió Pedro. No lo dice la Biblia, pero la tradición cristiana dice eso. Yo no sé cómo son ustedes. No les conozco. Pero tenemos distintas personalidades y caracteres. Vinimos de distintos trasfondos sociales, familiares. Tenemos distintos niveles de escolaridad. Pero eso no es lo más importante. Esas cosas son importantes.
Pero eso no es lo más importante. Lo más importante no es cuánto tenemos en el banco o cuántos títulos académicos poseemos, cuántos posgrados tenemos, si me sé o no los textos originales de las Escrituras o cuánto hayamos viajado por el mundo. O sea, son cosas necesarias, pero no es lo más relevante. Lo más relevante es que estemos cerca del Señor. No hay la más mínima posibilidad de que nosotros neguemos al Señor si estamos cerca de Él. Al igual que Pedro, todos nosotros funcionamos si estamos cerca de Él. Usted dirá, pero el Señor se fue y Pedro funcionó muy bien. El Señor se fue, pero dijo, me voy, pero voy a enviar otro consolador. Y dice en la gran comisión, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y a través de quién? De su Espíritu Santo. Pedro jamás volvió a quedarse solo, porque Jesús volvió por medio del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo también nos acompaña a nosotros para hacernos funcionar bien como funcionó Pedro. La palabra del Señor ha sido predicada. La decisión de lo que vamos a hacer es nuestra. Que el Señor nos ayude. Cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Santo, Padre bueno, te alabamos. Te bendecimos, te damos tantas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros en todo momento. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos diriges, tú nos guardas, tú nos bendices. Gracias porque nos ha permitido predicar tu palabra. Y sabemos que esta tu palabra no volverá vacía. Gracias, Dios mío, tú sabes quién te conoce, quién no te conoce. Y cada vez que tu palabra es expuesta, quienes escuchan tienen que dar respuesta a ti, Señor.